nada más pensando en entregar en partes iguales el presupuesto. ¿Para cuánto alcanzaría? Para entregar 10,000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede. De cada 10 trabajadores, los que tienen posibilidad de empleo, 7 ganan menos de 6,000 pesos mensuales. Por eso pensamos que si hay honestidad, vamos a poder contar con recursos para el desarrollo de nuestro país, para el bienestar de nuestro pueblo. Si se termina con la corrupción, se van a liberar muchos fondos para el desarrollo. Concretamente, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a reducir el costo del gobierno. Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Y eso nos va a permitir un ahorro de 100,000 millones de pesos. Solo con una medida. Por eso estamos planteando ahorrar y liberar desde el primer año 600,000 millones de pesos. Y que con ese dinero se pueda impulsar la actividad productiva del campo y de la ciudad, que podamos impulsar el crecimiento económico, porque parte del problema es que no ha habido crecimiento de la economía en los últimos 28 años. En promedio, la economía solo ha crecido en 2.5% anual. Y si no hay crecimiento económico, no se generan empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz, tranquilidad pública. Por eso queremos impulsar la actividad productiva, que la economía crezca a tasas cuando menos del 6% anual, para que se puedan generar 1,200,000 empleos al año. En los últimos 15 años solo se han generado 500,000 empleos. ¿Qué pasa con esto? Que cada año desde hace 15 años 700,000 mexicanos solo han tenido como opción dejar el país, irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Otros que se buscan la vida en lo que pueden, el comercio ambulante, poniendo un pequeño negocio para poder mantener a las familias. Y otros, desafortunadamente, han sido obligados, empujados a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso queremos que haya normalidad económica en nuestro país, crecimiento del 6% anual para generar 1,200,000 empleos. Y también tenemos pensado atender el rezago que se ha venido acumulando de todo este tiempo en que la economía no ha crecido. Hay 7,000,000 de jóvenes que no tienen trabajo ni estudio. Vamos a dar respuesta a esta demanda, a esta necesidad. Estoy planteando que vamos a dar trabajo a 7,000,000 de jóvenes y les vamos a dar posibilidad de estudio en los primeros 6 meses del nuevo gobierno. Honestidad para que haya crecimiento económico.
y se generen empleos y justicia en toda la extensión de la palabra. Hace 100 años, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, haciendo referencia a una frase bíblica, dijo que el pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Y esa demanda es vigente porque hay mucha pobreza en nuestro país. Millones de mexicanos que sufren, que padecen, que no tienen ni siquiera para lo más indispensable. Por eso tiene que haber justicia y tenemos que convencer a todos que eso es lo que más nos conviene para poder serenar al país. Si sigue esta monstruosa desigualdad económica y social, va a seguirse produciendo frustración y van a seguir los estallidos de odio, de insatisfacción. Por eso se requiere que haya justicia. No se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, lo he repetido muchas veces, solo con soldados y marinos y policías y cárceles y amenazas de mano dura y leyes más severas. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Es un asunto elemental. Yo no sé por qué tanta obcecación en querer resolver el problema con medidas coercitivas. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal. El fuego no se puede apagar con el fuego. Tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas. Tenemos que atender las causas. Si hay empleo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, vamos a poder serenar a la sociedad, a nuestro país. Es de sentido común, es de juicio práctico. Ustedes lo saben. ¿Cómo se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia? ¿Con medidas coercitivas o creando empleos y que haya bienestar en nuestro país? Eso es lo que se va a llevar a la práctica. Una nueva estrategia para sacar a México de esta crisis de inseguridad y de violencia. Y cuando hablo de justicia, lo comprende todo. Vamos también a que ya no haya decisiones arbitrarias, infames, como lo que significó cerrar la empresa de Luz y Fuerza del Centro y dejar sin trabajo a 40,000 trabajadores electricistas. Eso ya no se va a volver a repetir. Lo mismo en el caso de Mexicana de Aviación. Vamos a reparar estos daños. Va a haber justicia. Hay algunos que no les gusta que yo mencione estas cosas, pero no puedo dejar de decir que se trata de decisiones totalmente arbitrarias, injustas. No se puede dejar sin trabajo a tanta gente en ninguna circunstancia, menos en esta situación de crisis. Por eso va a haber justicia, honestidad y justicia. Y lo tercero, amor, honestidad y justicia para enfrentar los problemas que tienen que ver con la falta de oportunidades materiales. Pero no solo de pan vive el hombre. Hace falta
que haya crecimiento, que haya empleo, que haya bienestar, que haya justicia. Pero hace falta también que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, porque esta crisis se produjo también por la pérdida de valores, porque se ha venido imponiendo un estilo de vida individualista, egoísta, un estilo de vida que ha venido dejando de lado los valores que hay en nuestro pueblo. Por eso vamos a insistir una y dos y tres y mil veces que se va a impulsar todo lo que tiene que ver con ese sentimiento que es una gran fuerza, el amor a las familias, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza y el amor a la patria. Vamos a crear una nueva corriente de pensamiento. Estoy convocando a filósofos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, a padres, madres de familia, ancianos, venerables de comunidades indígenas que conservan sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres. En los pueblos de México hay una gran reserva de valores. Estoy convocando para que se elabore un código del bien, una constitución moral. Algunos dicen que qué tiene que ver eso con la política. ¿Cómo no? Si eso es lo fundamental, la política no es corrupción. La política no es engaño, no es mentira. La política es hacer el bien. Esa es la verdadera política. Eso es el noble oficio de la política. Lo sabían muy bien los antepasados, no solo en México, sino en el mundo. La Constitución de Estados Unidos, de finales del siglo XVIII, un objetivo principal es el lograr la felicidad del pueblo para fortalecer la unión. En la Constitución francesa, también de finales del siglo XVIII, ese era un propósito. En la Constitución nuestra de Apatzingán, de 1814, se estableció el derecho del pueblo a la felicidad. Por eso se va a elaborar este código del bien, esta cartilla moral, empezando por lo individual, por nosotros mismos, por nuestra conciencia, y ampliando a otro círculo, que es la familia, que tenemos que fortalecerla, mantener la integridad, aprovechar la grandeza que se tiene con la familia mexicana, que es la principal institución de seguridad social. Si esto no ha estallado o no ha estallado del todo, se debe, entre otras cosas, a esa fraternidad que hay en las familias mexicanas, que cuando le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo otros. Por eso tenemos que fortalecer todos los valores que tienen que ver con nuestras familias. Un círculo más amplio, lo decía, tenemos que pensar en el prójimo, tenemos que pensar en los otros, sobre todo tenemos que pensar en la gente humilde, en la gente pobre. Tenemos que ser cada vez más humanos, no darle la espalda al que sufre, ser cada vez más fraternos. Y otro círculo tiene que ver con la defensa de nuestro territorio, que se